platicando con los chicos. Ya les contó César un poco, hoy empezamos unos 10 minutos retrasaditos porque nos estaban acomodando ya el estudio, porque empezamos el nuevo año y tenemos que empezar muy bien, con todo listo y en su lugar. Y entonces seguramente ustedes como nosotros disfrutarán de todos estos cambios que hemos estado haciendo. Y bueno, los primeros que lo van a disfrutar van a ser los chicos que me acompañan hoy. Y ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 11. Ay, no, bueno. O sea, ¿sí están emocionados? Sí. Yo siempre les digo a los chicos, aquí deben de gritar como cuando en la escuela les dicen, ya vamos a salir de vacaciones. Sí, no lo dicen así de, ay, sí, qué bueno que vamos a salir. Qué emocionante, yo voy a hacer tantas cosas. No, no lo dicen así. Entonces van a gritar como si se acordaran de que hoy es el último día. Entonces, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11. Saca, ya ven cómo se sale como desde adentro del corazón el grito. Okay, muy bien. Bueno, antes de comenzar, porque ellos nos van a platicar de qué es lo que se conmemora hoy y por qué ellos están aquí para hablarnos de ese tema. Pero antes, vamos a empezar a presentarnos. Vamos a comenzar de aquel lado. Yo me llamo Marcela Gil Torres. Y yo soy Rebeca Molina Tinajero. ¿Qué? ¿De este lado? Mi nombre es Gustavo Pérez. Mi nombre es José Velázquez. Es Leslie Zamorano. Ok, muy bien. Entonces, ellos nos vienen a contar, chicos, a ver, díganme, ¿qué es lo que se conmemora hoy? Pues hoy, 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, que viene desde el 2005, pues para acabar con todo esto que es la corrupción y empezar pues a hacer cambios, ¿no? Porque todo esto ha sido reconocido durante siglos, ¿no? Porque no solamente se ha llevado durante estos años, también pues ya antes, anteriormente, pues para hacer las cosas más fáciles y todo eso. Ok, muy bien. Y fíjense cómo, bueno, a lo mejor ustedes nacieron por ahí del 2000, ¿no? Uh-huh. Sí. La mayoría. Entonces, pero fíjense que para los que nacimos antes de los 2000, y aquí nos están acompañando hoy los papás, cuando nos dicen 2004, no nos suena tanto tiempo. Bueno, a nosotros no nos suena tanto tiempo. Pero ya es pensar que ya el próximo año es 2015. O sea, ya son 10 años de que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Sí, sí. Entonces, es un trabajo muy importante y como decías, bueno, la idea de luchar contra la corrupción no es nueva, pero el día como tal es lo que se comenzó a hacer campaña para evitar esto de la corrupción. ¿Y quién me cuenta qué es eso de la corrupción? ¿Cómo que les suena a ustedes? Bueno, la corrupción sería, bueno, viene de la palabra latín, El micrófono, eso es. Bueno, viene de la palabra latín. La corrupción viene siendo como chantaje a una persona, soborno, ¿cómo se llama? Ok, es un soborno. Es un soborno para conseguir algo que nosotros queremos que nos satisfaga, ¿ok? Fácilmente. Ah, pero de manera fácil. ¿Ok? Sin esforzarnos. De manera incorrecta, ¿no? Ok, sin esforzarnos, y dicen acá, de una manera incorrecta. Ilegal. Ok, para, muy bien. Para conseguir un beneficio económico o personal. Ajá. Ok, para conseguir un beneficio. Fíjense cómo vamos armando ya un concepto propio, ¿no? Es obtener de manera ilegal un beneficio personal. Propio, sí. Ok, entonces, porque al principio, como decíamos, ¿no? Si obtenemos algo mediante dinero, bueno, eso no es un soborno, eso es más bien comprar algo, ¿no? Pero es algo ilegal para obtener un beneficio de manera fácil. Fácil y rápido. Ok, muy bien. Entonces, ¿eso por qué afecta a la sociedad? Pues porque se pierde la moral, porque se va perdiendo, o sea, aparte de que es algo ilegal, pues vas perdiendo, o sea, lo que es tu moral, porque ya no, o sea, ya no eres nada más tú, ya son los demás. Y entonces, como la gente sigue muchos patrones, entonces ellos ven que tú lo haces y ellos lo van a hacer. Entonces esto va a ser repetitivo y eso va a hacer que las personas lo hagan, ¿no? O sea, que sea mutuo el, pues esto. Okay. ¿Quién fue a quien se le ocurrió
que había que tener una fecha para luchar con la corrupción. Bueno, esto se empezó el 31 de octubre del 2003, se empezó a ver todo esto, que era el soborno, todo eso, la corrupción en sí. Entonces empezaron a tomar cartas en el asunto, empezaron a hablarlo y esto entró en vigor el 2005. Y pues para hacer conmemoración para esto y acabar con esto, que es la corrupción y todo esto, se celebra este día para evitarlo y tratar de acabar con él, que es la corrupción, hoy 9 de diciembre. ¿Qué acciones podemos hacer para evitar la corrupción? Especialmente ser uno mismo y decir que ya no a la corrupción, porque pues siempre nosotros seguimos, como dice mi compañera Rebeca, patrones, y eso es malo, porque aparte de que uno hace las cosas, está afectando a la sociedad porque induce a las personas hacer esas mismas cosas, a lo mejor un soborno o una extorsión, depende qué es el acto. Ok, fíjense que, bueno, a lo mejor ustedes como jóvenes decían, lo malo es que eso se reproduce rápidamente, ¿no? Porque nosotros si vemos que alguien en la fila le pagó a una persona por pasar un lugar adelante, decimos, ay, pues yo puedo pagar por pasar dos lugares adelante, ¿no? Y eso se va como reproduciendo. Y decían bien de este lado, ¿cómo se puede evitar? Pues simplemente como individuo, ¿no? Como persona. Y a veces esto es ya, o sea, no es tanto así como se representa a pequeña escala, pero después se puede ir a grandes, ¿no? Por decir, tú dices, ay, ¿qué será? 50 pesos y me pasas adelante de tu fila. No, y esto a veces también ya se lleva a lugares pues más lejanos, ¿no? Como, por decir, los hoteles que se ponen cerca de las playas, que eso no debería ni siquiera ser. Entonces tienen que pasar por muchas pruebas de proceso. Si no pasas una, pues no puedes poner tu hotel. Entonces, pues las empresas grandes lo que hacen es, pues, dar mucho dinero y lo aprueban y están haciendo un daño ecológico, ¿no? Ya no tanto a nosotras las personas, sino también a los animales, a nuestra biodiversidad. Los seres vivos en sí. Uh-huh. Ok, de este lado también, ¿qué nos iban a decir? ya se le olvidó. Ya se me pasó. No, pues también existen muy, distintas, ¿cómo se llaman? Sobornos, también vienen desde los más bajos hasta los más altos, de los insignificantes, por ejemplo, como dijo mi compañera, de pasarse a los lugares hasta los que les dan dinero para hacer un acto criminal, algo mayor para su bien o sino para hacerle daño a alguien. Ok, eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros decíamos hace rato, bueno, si yo me paso uno más, pues qué es que los dos de atrás esperen un poquito. Pero como ustedes dicen, esto se va haciendo grande, grande, grande y es como una bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Que un día nos va a aplastar de lo grande que es, y eso quiere decir que se va creciendo en la sociedad de tal manera que después ya va en actos, aquí lo decían, ya delictivos, que ya hieren a las personas que van en contra de la vida, ¿no? A ver, ¿de qué lado? Bueno, esto, como nosotros vamos creciendo en nuestra juventud, como lo vemos, pues hay personas, bueno, los que nos siguen, la generación que nos sigue, pues se va con ese hábito, con esa creencia. Y entonces, por eso decidimos tocar este tema y decidir ya acabar con la corrupción, porque es muy malo para nuestro país, aparte de que nos afecta a toda una población, a una sociedad y a nuestro país. Y no a veces siempre en nuestro país, ¿no? También hay mucha corrupción en todos los países, porque no nada más fue un tratado de nuestro país, sino fue mundialmente, internacional. Ok, sí, tienen razón, es algo que no está afectando solamente a México, es algo que está afectando internacionalmente, por eso es un día internacional. Ok, muy bien. Y fíjense que algo me llamó mucho la atención. Nosotros siempre identificamos y les decimos a ustedes, es que ustedes son el futuro de México, ¿no? Y no, la realidad es que ustedes son el presente de México, porque como ya decía nuestro compañero, hay chicos, por ejemplo, los que están en primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Que a ustedes ya los ven como los grandes, sí. Y que siguen muchos de sus actos y que ustedes les están enseñando de manera muy cercana lo que es correcto y lo que es incorrecto. Uh-huh. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, ustedes cuando crezcan
van a entender las cosas. Pero no, ustedes ya saben. Pues es que ya no se les tapa los ojos tanto a los niños, ya viven en un mundo muy liberal. Oh, sí, tiene razón. Ya los niños son muy inteligentes, ya desarrollan la comunicación de una manera más rápida. Sí. Eso es, muy bien. ¿Qué más? Pues es que, bueno, esto ocasiona porque no es falta de, es la falta de ética, de valores. Y pues hay mucha corrupción en el país por la falta de ética. Ok, ya está centrado entonces en los valores. Ahorita vamos a hablar de esto de los valores y de cómo intervenir para que los valores no se acaben, ¿no? Pero primero vamos a ver qué opinan en el chat. Dinos, Germán. Primero vamos a mandar saludos a los que nos están escuchando a través de la revista electrónica y por DGSTV. Vamos a mandar saludos a Arlet, a la técnica número 18, Moni, la técnica 69, Heli, técnica 77, Maru, Manuel de la 113, la 39, Lorena, la 51, la 56, la 92. Muchas gracias por estar a través de nuestro chat. Y bueno, Heli nos comenta de la técnica 69, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Sería una suerte de corrupción cuando sus padres les ofrecen algún regalo en particular por aprobar sus asignaturas. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Eso sería un acto de corrupción cuando los papás les dicen, si sacas 10 en todas las materias, te voy a regalar el celular que quieres? ¡Eso es un soborno! Sí. Entonces, ¿se vale? Pues no. Es que como dijimos, llega de grados menores a grados mayores y creo que eso no es tan visto como un soborno, ¿no? Como es como es para nosotros un es como premio, ajá, un como premio, una recompensa. Nosotros por esforzarnos nos regalan o nos dan este material para que tengamos un objetivo con nuestras calificaciones, por ejemplo, y llegar más si lejos. Tú, ajá, si tú sacas 10 en tal materia, tal otra, si lo haces todo bien, te voy a comprar esto. Entonces tú vas a tener esa idea en tu mente diciendo, no, pues yo como quiero eso, me voy a esforzar tanto para poder sacarlo. Y puedo, ¿no? Y quiero. Uh-huh. Ok, entonces sería visto como una meta, como un objetivo. Sí. Y ya cuando lo tenemos sería como un premio. Ajá. Y una recompensa. Ok. Entonces te das cuenta que pues puedes lograr más y entonces te vas esmerando más. Ah, ok. También sirve entonces como un incentivo. Porque ya cuando lo tenemos decimos, quiere decir que si puedo obtener esto, entonces si sigo con esas calificaciones voy a tener otros premios. ¿Sí? Eso nos motiva. Y también puedes tener una recompensa. Okay. Y también pues tu esfuerzo vale mucho, ¿no? Ah, ok, sí, también es reconocer su esfuerzo. Entonces ahí no sería un soborno. No. Ah, ok. Para que lo anoten los papás, dicen. Eso no es un soborno, no vayamos a llegar a la casa y tener ahí dificultades. Porque yo supongo que los chicos, ustedes no aceptan sobornos de sus papás. No. Ok, muy bien, eso está muy bien. Porque ya decíamos, con las cosas pequeñas empiezan las grandes. Cosas grandes. Acuérdense, por ejemplo, las mentiras, ¿no? Las mentiras pequeñas acarrean otras y otras. Estás así. Tapando mentiras con mentiras. ¿Cómo el qué? Como el dicho del campesino que dice que se acerca el lobo, y a la última nadie le creyó y que sí vino. Exacto, como es el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Sí. Que Pedro grita, ahí viene el lobo, y cuando de verdad viene el lobo, pues ya nadie le cree. Exactamente. Igual, eso pasa con la corrupción. Si una persona es corrupta y siempre está obteniendo las cosas de la manera fácil, a lo mejor cuando las obtenga de la manera correcta, la gente ya no va a considerar que fue su esfuerzo. Exactamente. Van a pensar que fue de la manera incorrecta, ¿no? Porque ya tiene como ese antecedente. Exactamente. Es como hacerse la fama de. Ok, pero estamos hablando de los valores. ¿Cómo podemos recuperar todos esos valores para luchar en contra de cosas como la corrupción? Pues como habíamos empezado, ¿no? Si uno empieza por uno mismo, pues empieza a dar a entender que sí se puede, ¿no? Y que si uno puede cambiar, pues todos pueden cambiar, ¿no? Entonces empieza todo esto. Si nos esforzamos. Exactamente. Si nos esforzamos. ¿Y cómo nos esforzamos para recuperar los valores? Yo, mediante la educación que nos dan nuestros padres o nuestros familiares, y también lo podemos encontrar en las escuelas. Ok. Primero, la familia, ¿no? En la familia, ¿cómo podemos evitar los actos de corrupción?
siendo honesto. Ok, tú como individuo eres honesto. Sí. ¿Qué pasa cuando nuestros papás o nuestros tíos o nuestros primos hacen algo y te dicen así como de, ay, es que fue la última opción, como en los comerciales, ¿no? Que dicen, esto no se debería de hacer, pero lo tengo que hacer. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo reaccionar ante esas situaciones? Pues te quedas impactado porque ellos son tu ejemplo a seguir y pues, ver eso pues, te sacas de onda. Porque en ellos ves una meta, ves algo y pues la verdad te impresiona. ¿Y luego qué hacemos entonces? Pues como nosotros ser, ¿cómo se llama? Conscientes y no hacer lo correcto. Ok. Corregirlos de este lado. ¿Tú crees que las personas que son adultas, que ya están acostumbradas a esta actitud, si tú les dices, oye, eso no está bien, no deberías de hacer eso, ¿lo dejen de hacer? Pues tal vez no lo dejen de hacer, pero pueden tomar conciencia y ver que pues si uno que es pequeño todavía, pues lo puede, o sea, lo quiere cambiar, pues a lo mejor toma conciencia y hasta lo puede cambiar, ¿no? A lo mejor no le sirve, pero pues tú empiezas haciendo la diferencia, somos el futuro, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de ser corruptos, pues nuestro país va a dejar de ser corrupto, el mundo va a dejar de ser corrupto. Okay. Fíjense que me impresiona mucho la actitud que ustedes tienen, porque decían aquí, a lo mejor nosotros no estamos buscando que el mundo entero cambie, ¿no? Pero la mayor no vamos parte. A pensar que todo el mundo va a dejar de ser corrupto porque nosotros les decimos, ay, no sean malitos, ya no hagan esas cosas, ¿no? Pero porque no cambia del día para la mañana. Exactamente, porque no es una situación que vaya a cambiar de pronto, pero sí podemos empezar a generar conciencia. Se puede expandir. Ok, sí, como una idea. Ajá, si uno empieza, lo puede ir pasando ese buen hábito, porque es un hábito, y que se lo vaya extendiendo así poco a poco. Como los pequeños grupos, ¿no? Que somos ahora nuestros pequeños grupos en los que convivimos, por decir nosotros, ¿no? Empezamos siendo algo distinto y después otros grupos van a ver que pues está padre y pues van a empezar a cambiar, ¿no? Y así se va a ir extendiendo poco a poco, pero pues obviamente no se da de un día para el otro, tardaría mucho esto. Ok, ¿creen que su generación, donde ahorita ustedes están conviviendo con sus compañeros, que están teniendo esos hábitos que dices tú, buenos hábitos, tratando de recuperar los valores de la honestidad, del respeto, creen que para cuando ustedes ya sean adultos, eso ya pueda ser algo más notorio? Yo creo que sí, ¿no? Si nos esforzamos. Ajá. Ahorita las cifras, pues sí, la verdad, o sea, con información reciente, pues no hay como ciertas cosas como que te digan que va a dejar, va a progresar esto. Pero pues como dijimos, ¿no? Si vamos a empezar nosotros, yo creo que sí va a haber cambios. Ok, muy bien. Y antes de continuar, vamos a ir con nuestros amigos del chat, porque ellos también tienen opiniones respecto a esto. Así es, Alma, la participación del chat está muy activa. Por ejemplo, Maru de la Técnica 77 nos comenta, es una tristeza que seamos de los países más corruptos y desgraciadamente, pues las consecuencias son muy graves como lo que estamos viviendo hoy en día y desgraciadamente, bueno, pues algunos no hacen nada. La Técnica 69 con Geli nos dice, tenemos objetivamente las cosas, tomemos objetivamente las cosas, son pocos los países que no son corruptos, eso no quiere decir que vivir en un país corrupto pues sea para sentirse orgulloso. Dice, se puede comparar con alguien que tiene una adicción, el primer paso o reconocer que se tiene un problema y el segundo es buscar ayuda, está hablando acerca del tema de la corrupción. Nos dice Maru de la 77, hay grados de grados a grados de corrupción y estamos en los niveles más altos. La Técnica número 56, felicidades por tan importante tema. La Técnica 92 nos dice, buen tema chicos, pienso que hay que prevenir y si continúa la corrupción, pues tomar otras medidas. Nos habla también la Técnica 69, Heli, acerca de los pobres africanos, están mucho peor, y qué decir de otros países, que bueno, que viven una dictadura. Muchos saludos para ustedes, y en un momento, pues continuamos con más mensajes del chat. Okay, muy bien, y fíjense que algo me llamó mucho la atención, ¿no? A veces
nosotros nos ponemos como en esta balanza de quiénes están mejor y quiénes están peor, ¿no? Y decimos, bueno, la verdad es que en México estamos muy mal, porque en general, a comparación de otros países, pues tenemos una corrupción alta. Pero si nos comparamos con los Países Bajos, por ejemplo, África, nos consideramos muy altos, porque aparte... Pero es que es tema distinto, ¿no? Lo que ellos no tienen es comida ni nada de eso. De hecho, todavía ya no se vive lo que es la corrupción ni nada de eso. O sea, se vive allá la pobreza. Ajá. Ok, entonces ahí estamos como viendo orígenes diferentes. Ajá. Sí. Allá se vive un tipo de corrupción, pero que está más relacionado con la escasez de alimentos, sí, por ejemplo, de agua, que tiene otros orígenes, ¿no? Pero en nuestro país, ¿ustedes nos tienen en mente algunas de las cifras de sí, cómo está la situación? De hace poco, en junio, julio, hubo una encuesta a los ciudadanos de cómo era su gobierno, los policías, los MPs y todo eso, y hicieron encuestas y vieron que pues que era muy corrupto nuestra ciudad, nuestro país. Entonces, ocupamos de 175 países el lugar 103. Okay. Que pues eso ya es pensar en que estamos graves, ¿no? Sí, estamos graves. Estamos como en de los últimos lugares, ¿ok? No somos el último, pero ya decíamos, las condiciones que nosotros tenemos de biodiversidad, económicas, pues no deberíamos de estar en los últimos. Pero ya decíamos, a veces las personas dicen, bueno, es que es... la policía, el gobierno, pero nosotros también como a veces, individuos hacemos eso. También, o sea, cuando, por decir, también uno como persona pues hace mal, ¿no? Porque te dejas corrompir por lo que es así, o tú corrompes, ¿no? Entonces, si... Te deja llevar por las personas. Exactamente. ¿No? Entonces, como va siguiendo patrones, él lo va siguiendo haciendo, o él lo da así como hacer moda, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todo esto se empieza a hacer así, una copia tras otra copia. Y la verdad, pues, hay veces que sí, nosotras las personas, como pues nosotras, empezamos a dar, pues, a entender que somos personas corruptas, ¿no? También no siempre es la culpa de nuestros partidos políticos o de nuestros policías, ¿no? O porque o de los MPs, ¿no? Porque tú también, pues, si quieres lo haces y si no, pues sigues las reglas, ¿no? Normalmente como son. A veces simplemente tú también por hacer algo más rápido sobornas a las personas. Entonces tú eres mismo, no es la policía. Y no solo te dañas a ti mismo, ¿no? Dañas a todos, ¿no? Porque por decir, si tú te pasas un alto que está pues en rojo todo, tú pudiste haber causado un accidente, ¿no? Y aparte pues le estás dando dinero al policía porque para hacer las cosas rápidas y sencillas. Pero pues eso no está bien, ¿no? Y también así como para eso existen las leyes. Okay. Volvemos a lo de los valores, ¿no? No estamos cumpliendo con las leyes, no estamos respetando algo que esté escrito para nuestro bienestar también. Sí. Y fíjense que hace rato que decías de las modas, ¿no? Se vuelve como que algo común. Y entonces, como se vuelve algo común, parece que está bien hecho. Sí, porque decimos, todo mundo lo hace, es que todo mundo lo hace. ¿Y qué pasa? Que el día en que se diga, se vea, es mal visto, eso está mal, como que la gente lo señale, entonces la gente va a procurar no hacerlo, poco a poco, porque van a decir algo. Así como hay buenos hábitos, también hay malos hábitos. Okay. Se vuelve un mal hábito, entonces, se vuelve así como una salida fácil, ¿no? Sí, y no está bien, es de forma que indebida, que no se hace. Ok, muy bien. Antes de seguir, vamos de nuevo al chat para seguir escuchando lo que nos están comentando desde las escuelas. Así es, Alma. La técnica 113 con Manuel les manda saludos y dice, nuestros jóvenes son los que tienen la solución para terminar con la corrupción que nos trae muchos males. La técnica número 56 dice, el cambio inicia por cada uno de nosotros. La técnica número 92 hay que promover la responsabilidad y no aceptación de la corrupción. También es importante incentivar el valor de la honradez. La técnica 77 con Maru dice, yo creo que desde nosotros es importante fomentar la anticorrupción porque ellos
hacen lo que ven. Está hablando de los alumnos. Técnica 92, saludos y felicitaciones a los alumnos por sus comentarios tan acertados. Técnica 113, es correcto, nosotros les damos el ejemplo, es cuestión que lo lleven a cabo. Ok, y fíjense que estaban hablando aquí en el chat de dos valores muy importantes, la responsabilidad y la honradez. Y ya lo habíamos manejado mucho, ¿no? Lo primero es responsabilidad individual, que nosotros sepamos que lo que eso no se hace y que nos hagamos responsables de los otros actos, ¿no? O sea, de todo lo… Empezando por nosotros. Exactamente, ya decías, si me pasa un alto, pues hacer conciencia de que yo hice algo malo y que por lo tanto la ley dice que me tienen que poner una infracción y que yo la tengo que pagar y que eso me va a hacer pensar no pasarme otro alto. Pues si estás… pero ser honesto, ¿no? Responsable. Exacto. Y ser honesto para decir las cosas que yo hice y responsable y tomar mis actitudes. Ok. Pero, o sea, sí, y eso, y también, pues, que si hiciste las cosas mal, pues tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Si sabes que lo hiciste mal, pues tienes que responsabilizarte y no ser mala persona. Exacto, responsabilizarnos siempre de nuestros actos. Porque ustedes así cuando no hacen la tarea, sí le dicen a su mamá, sí mamá, no hice la tarea. Por eso la maestra… sacó una mala calificación. Exacto. Y cuando rompemos algo y decimos, sí mamá, yo fui. Y no echarle la culpa a otras personas. Así fue el gato. Fue el gato. Fue mi hermano el que no habla ni camina, pero se levantó. Fue un milagro. No, la verdad es que nosotros desde pequeños sabemos, y es educación en casa, que hay cosas que se tienen que decir, ¿no? Y aceptar la responsabilidad, y ya decíamos, las consecuencias. Uh-huh. Exacto. Ser responsables de todos nuestros actos. Muy bien, y pues, ¿qué creen? Que ya se nos terminó el programa. Se nos hizo súper cortita, ¿verdad? Sí. Porque estamos aquí platicando, pues muy muy rápidamente fluyen las ideas. Pero bueno, ya nos está esperando el Colegio Victoria. América. ¡América! ¡Ay, ya estoy promocionando otro colegio, perdón! El Colegio América ya nos está esperando, así que vamos a despedirnos. Y bueno, vamos a empezar desde acá como con los saluditos y a la cámara envíen… esa despedida, esos saludos, esos agradecimientos a todas las personas que nos están viendo desde las escuelas, desde su casa. Bueno, pues muchas gracias por estarnos viendo y espero que tomen conciencia de lo que estábamos platicando. Ok, ¿ya no vas a mandar saludos? No. No, está bien. Ajá. Pues igual crear conciencia sobre lo que se está haciendo y pues como somos el futuro, pues cambiar todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Ok. ¿Y los saludos? A mi mamá, que la amo. Hola, mamá. Muy bien, ¿de qué lado? Gracias por su atención y esperemos que se evite esta corrupción y ser mejor y en el mundo ser mejores. Y le mando un saludo a mi mamá. Está por allá. Le hola, mami, te quiero. Mami. El que sigue. Bueno, yo le mando saludos a la técnica 11. Sí. Y este. Sí. Pues tampoco voy a quedar atrás. Hola, mamá. Y pues tomen conciencia. Recapaciten lo que nosotros acabamos de decir y le paso el micrófono. Bueno, pues agradecer su atención. Y que espero que les haya gustado este tema de la corrupción y que tomen conciencia de los que hacen y sus actos. Y pues no me va a quedar atrás. Voy a mandar saludos a la 11 y a toda mi familia. Yo me voy tecando por allá. Hola. Muy bien. Bueno, pues esto fue nuestros alumnos. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11. Eso es. No se despeguen porque ya seguimos con Esto es Particular. Pues muchas gracias por venir. Le enviamos un saludo a todos, el personal, los estudiantes, el director y todo el personal directivo de la Escuela Secundaria Técnica número 11, porque nos prestaron a estos chicos para venir a hacer este programa. Y como siempre, un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a las facilidades otorgadas por él, pues ustedes y nosotros estamos hoy aquí disfrutando de este programa. Le enviamos un saludo a todas las familias de los chicos y adiós. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos
tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.